Hola, muy buenas tardes a todos los que se conectan en una transmisión más de Visión Colectiva Radio. Bienvenidos. Juan Martínez, saludos. Maribel Rodríguez, saludos. Carlos Alberto Vera Parra, saludos. Juan Ávila, mi querido Juanito, saludos. Saludos a todos los que se conectan. Bienvenidos a una transmisión más de su programa Al Interior. Que como casi todos los lunes estamos aquí conectándonos a las 7 de la noche, hora de México. Y bueno, saludos Josefina Arriola, Alfonso Samtel, Modesto Guillén, Juan Chávez, saludos. Inocencia Fiesco, un fuerte abrazo, Juan Chávez, Alejandra, hola hermana. Saludos. Ilse, seguidos de pie. Cintia Pérez, igualmente. Saludos. Arturo Güero Razo, saluditos. Bueno, a todos los que se conectan, saludos. Seguramente. Y bueno, sí, seguramente, porque bueno, no es fácil cambiar el sistema de creencias, quitarnos esa ideas con las que fuimos creciendo. Lando Rose, saludos desde Cusco, Perú. Desde Albuquerque, Nuevo México, Pao San Varela. Cristian Sánchez, saludos. Sara Cervantes, saludos. Bueno, a todos los que se conectan, saludos a todos. Y bueno, pues estamos aquí nuevamente. Antes que nada, quiero agradecer a... Hola, Nan. Saludos, amor. Ana Gutiérrez Salazar también, saludos. Saludos, Nan. Armando Pérez Montero también, saludos. Alejandra Morales Nava. Y bueno, a todas las personas que se conectan, Francisco Hernández Quevedo, Luis Enrique González Alarcón, Caber Guerrero, Luz Mavera, Brenda Quevedo, que se conecta. Magali Zabalza Cerep. Bueno, Moisés Cantuta. Fisher Sainz, Javier Clemente de Oaxaca. Un libro que te recomiende, pues, Los Grandes Iniciados. Así búscalo. Puedes encontrar ese libro, Los Grandes Iniciados. No recuerdo ahorita el autor, pero bueno. Ahí lo tenemos, ese libro de los grandes iniciados. Y bueno, pues vamos a... Quiero agradecer a las personas del grupo... Déjame ver cómo se llama el grupo. Ya ni sé cómo se llama el grupo. Bueno, el fin de semana, es que no viene el nombre del grupo. El fin de semana tuve la oportunidad de estar en una agrupación que no viene la información. La verdad es que no recuerdo el nombre del grupo, pero donde está mi amigo Juan Carlos. Juan Carlos, gracias a todas las personas del grupo. Gracias que me invitaron a compartir el taller de ganancias y pérdidas. La verdad es que una agradable experiencia estar nuevamente ahí con ustedes compartiendo. Y bueno, pues muchas gracias. La verdad es que cuesta el trabajo entender un poquito más cuando me cambia mi sistema de creencias. Más como les decía yo el día domingo, cuesta el trabajo entender porque como fuimos programados para ganar, pero no fuimos programados para perder. Nunca se nos enseñó a perder, pero sí se nos enseñó a ganar. Pero el problema es que no podemos ganar si no sabemos perder. Aquella persona que no sabe perder jamás sabrá ganar, porque para poder ganar necesitamos perder. Entonces, pues obvio que cuesta trabajo tener que entender que hay una serie de polaridades que tenemos que aprender a manejar, que para llegar
al placer, primero tenemos que tocar dolor. Es como un péndulo. Tan grande sea el dolor, tan grande va a ser el placer posteriormente. Tan grande sea la felicidad, tan grande va a ser la tristeza. O tan grande sea la tristeza, va a ser la felicidad. Tan grande sea la pérdida, tan grande va a ser la ganancia. Entonces, y esto lo decía Hermes en uno de sus principios herméticos. Ah, entonces, todo tiene un ritmo, toda ganancia tiene una pérdida. Entonces, saludos, Don Quijote, Lauces, saludos, Olimpia, Lalís también. Bueno, a todas las personas que se conectan. Y bueno, pues lo más importante es que dimos el taller y bueno, por aquí estamos. Déjenme decirles que tenía yo una visita a Nueva York el próximo fin de semana, pero bueno, las personas que sacaron el compartimiento no han llamado, no han llamado, no han llamado. Y yo creo que ni van a llamar porque ya no sabemos nada de ellos, entonces está cancelada la visita a Nueva York. Pero posteriormente vamos a estar en Dallas, Texas. Y ahí en Dallas, Texas, pues vamos a estar listos para compartir un taller allá en Dallas, Texas. Ya está por ahí la información. Ya se dará más la información de manera más. Se vuelve a repetir la información para todos aquellos que quieran estar presentes allá en Dallas, Texas. Allá vamos a estar. Y también se anuncian los talleres que vamos a estar dando aquí, en Yautepec, Morelos. El autobús va a salir de aquí donde está el consultorio. Eso va a ser en noviembre. Y en el mes de diciembre, aquí cerca, vamos a tener un taller de un solo día. Son aproximadamente, son como 8 horas que va a durar el taller de un solo día. Eso va a ser en el mes de diciembre. La información, pues ya está ahí en mi página de Facebook. A todas las personas que quieran inscribirse, la información está ahí en los flyers. Ahí están los números telefónicos. Llamen a los números telefónicos. No se dé información por el Facebook. Tienen que llamar, porque ya saben cómo somos los mexicanos. Que les decimos. Ahí está la información y escriben y denme más información. Bueno, ahí dice que llames ahí para que tengan la información. Ah, miren, ahí está la información del taller que vamos a dar sobre las heridas del alma y arquetipos, porque se va a hablar sobre las heridas del alma y los arquetipos. Y en el otro vamos a hablar de cómo trascender la sombra. Ese es el día, perdón, ese va a ser en el mes de noviembre, ese va a ser en el mes de diciembre que está anunciando Nancy. Y pues vamos a estar ahí trabajándolos para todas las personas que, Olet Train, checa primero tu celular, porque ya saben, todos empiezan a escuchar y nada más uno dice, no, no se escucha. Chequen su número de su celular, súbanle el volumen. Ajá. Sí, ya ven, ¿ves, Olet Train? Entonces, chequen ustedes el volumen de su celular, de su móvil, de sus audífonos. Y les decía, véanlo, fíjense que que hace poco les comentaba en los grupos de psicoterapia, hay gente que no ve, que dice informes y los números telefónicos, o no ve las direcciones cuando son compartimientos. O no, porque no leen. La verdad es que la gente no sabe leer, no lee. La gente, tenemos una pereza mental, la tecnología nos ha convertido en perezosos mentales. La tecnología nos ha convertido en personas que solo miramos, pero no observamos. Y esto ha provocado una pereza mental. Y yo les decía hace poquito, les dije, miren, si no tuviste la visión, bueno, yo hasta pongo mi bocina aquí. Ok, Luz Reza. Yo les decía, si no tuviste la visión de leer el día, de leer la dirección, de leer la fecha, ni de leer
que ahí están los informes y los números telefónicos. Si no pudiste ver eso, entonces no estás preparado para estar presente en donde se informa. Si no viste eso, no vas a ver nada. Entonces, anteriormente sí les decía, búscale ahí, ya no lo voy a hacer porque algo que aprendí fue eso. Si la persona no tiene la visión de ver un simple mensaje, mucho menos va a tener la visión de entender lo que se va a tratar de compartir, de enseñar. Entonces, no le respondas si no llama, si no ve la dirección, si no ve la fecha, si no ve la hora, no lo saques de la duda, no lo saques de la duda, no tiene a qué ir. ¿Por qué? Porque si no tiene la visión de ver un simple mensaje, no va a entender nada de lo que se comparte. Entonces, pues, va para aquellas personas que luego les contestan. Les digo, no, no les contesten ya. No les contesten, déjenlos que se queden con la duda, porque si no vieron eso, no van a ver nada. Si no entendí un mensaje en un flyer, no voy a entender lo que ahí se explique. Entonces vamos a dejarlo así, de ese tamaño. Como cuando a mí me decían, si a la primera no entendiste, no te lo vamos a volver a explicar, porque si no lo entendiste, quiere decir que internamente no estás preparado para comprenderlo y entenderlo. Igual, si no lo viste, es que no es para ti. Si no leíste bien y estás con la duda de cómo, cuándo, dónde y por qué, quiere decir que no es para ti. Todavía no estás preparado, todavía no estás listo para ver eso. Si no ves lo más pequeño, no vas a ver lo más grande. Entonces, pues sí, quiero agradecer a todas las personas que estuvieron presentes el día de ayer. La verdad es que me dio mucho gusto ver a personas que venían de Michoacán, personas que venían de Oaxaca, y déjenme decirles que además tuve la visita de dos amigos. Juan Carlos Pérez, ese tema está más dado que el trasero de unas primas que tengo. Ese, puedes encontrar el video ahí en YouTube, el de las heridas. Ya he hablado mucho sobre las heridas en Alabanet, en los videos de compartimientos, en Visión Colectiva Radio. Ya he hablado mucho sobre las heridas. Ya aquí también ya hablé mucho sobre las heridas. Y ya estuvo bien de que la gente se esté lamentando con mis heridas, es que de niño me... No, vamos a hablar más de recuperación, más de heridas. Mejor, por ejemplo, hablemos de trascendencia, hablemos de fortaleza, ya de heridas, ya estuvo bien de que nos estemos justificando. Ya estuvo bien, ya. Ya. Fuera, estarnos lamentando, es que mis heridas, es que mis heridas, ya. Está como de resentimiento, resentimientos hace años, o del niño interior, no, mejor hablemos del adulto exterior. Ya no tanto del niño interior, sino del adulto exterior. Y bueno, entonces, les comentaba, bueno, qué bueno, Franquita, caballero, qué bueno que todo cambió. Gracias, tocayo Juan Carlos. Bueno, yo no soy Juan Carlos. Juan Carlos es mi hijo. Yo soy José Carlos. Pero sí somos tocayos porque tú eres Carlos y yo también. Les decía que agradezco a las personas que estuvieron ahí presentes. La verdad, estuvo muy agradable el taller. Se los agradezco y bueno, pues vamos ahora a hablar de un tema. ¿De qué tema hablaremos? Algo que nos levante, algo que nos saque del agujero. No de que hablemos de que hay que las heridas y que
Si más unidos ya estamos. Gracias, Beto. Gracias, saludos, paisano. Saludos. ¿De qué estaremos bien hablar? Ah, bueno, déjenme decirles que mañana voy a tener un compartimiento. Voy a estar presente, no lo he anunciado. No lo he anunciado, pero sí lo voy a informar ahorita y ya más adelante lo vamos a poner. Déjenme decirles dónde. Bueno, este va a ser en el grupo. Es el grupo Jóvenes San José Nueva Generación. Va a ser a las 7 de la noche. El tema es dependencias. Y la dirección es Cerro Esmeraldas número 49. Esto es en la colonia Jorge Jiménez Cantú. Esto está a un lado de donde fue la explosión, San Juanico. Por allá vamos a tener ese compartimiento. Voy a subir la información hoy mismo. Hoy mismo subo la información y compartimiento es mañana. ¿Qué vamos a hablar de los narcisistas? Es que, bueno, vamos a hablar. Y se hable de las que mantenemos a los hijos. Felicidades, Luz. Bueno, dicen que hable de... Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo empoderarnos? Cristina Sánchez. Narcisistas. Bueno. A ver, vamos a hablar de lo que es un narcisista. De vencer al ego. A ver, primero vamos a hablar de narcisistas. Antes que nada, quiero que hablemos de narcisistas. Miren, vamos a hablar, ¿qué les parece si hablamos pues de los narcisistas? Para empezar, el narcisismo es un trastorno. Es un trastorno y está catalogado en uno de los tres grupos de trastornos. ¿Dónde está el trastorno esquizotípico, trastorno esquizoide? Trastorno narcisistas, hay trastornos obsesivos compulsivos, en fin, infinidad de trastornos. Hay trastorno borderline, límite de la personalidad, evitativo, en fin, todos los trastornos. Pero vamos a hablar de un narcisista. Dice Florecito Ortiz, ¿cómo lidiar con ellos? Ah, más bien mi pregunta es, ¿por qué te encantan ese tipo de canijos? O sea, ¿por qué? ¿Por qué a fuerzas tener que estar con un narcisista? O sea, ¿por qué jodido para yo arreglarlo? A ver. Un narcisista tiene varias características. Aunque no tiene nada que ver el nombre con Narciso, de que él se veía al espejo y que era pura vanidad. No, el narcisismo va más allá de lo que es vanidad. De lo que es vanidad. Entonces, el narcisista, si es más allá de lo que es la vanidad de un hombre que está viendo al espejo, o una mujer, porque además déjenme decirles, el narcisista no es exclusivo de los hombres. También hay mujeres narcisistas. Que quede claro.
El narcisismo no es exclusivamente del género. Puede haber dos tipos de narcisistas. Y el narcisista tiene varias características. Una de ellas es, se alimenta de los halagos, se alimenta de los aplausos, se alimenta de las atenciones y se alimenta del afecto, a través de su arrogancia, de prepotencia y altanería de los demás. Él quiere ser el centro de atención, es manipulador, es controlador, es un perseguidor nato, es un perseguidor total, donde su alimento es el dolor del otro, el afecto y el aplauso de los otros, porque él se siente merecedor de las atenciones y el alimento del otro. ¿Y cuál es el alimento del narcisista? Que el otro le aplauda, que el otro lo reconozca, que el otro le infle su ego, que le embarnice su ego, que el otro, inclusive su sufrimiento y el dolor del otro hace que el narcisista más se alimente, que el otro sufra por mí, que el otro se dé cuenta lo mucho que me necesita. Es arrogante, es prepotente, pero en el fondo el narcisista es hijo o hija de una persona narcisista o de ambos narcisistas. Esto que quede claro, el narcisista proviene de uno o de ambos padres narcisistas, donde él fue golpeado brutalmente, donde él fue humillado, fue menospreciado, y entonces el narcisista busca fortalecerse, el narcisista busca a través de una máscara que él se pone, conseguir que otros le den lo que él se siente merecedor. Para un narcisista, lo que él hace está perfecto. Nunca va a mirar hacia adentro un narcisista, jamás. Jamás un narcisista reconoce que se ha equivocado. Jamás una narcisista reconoce que se ha acabado, que se ha equivocado, que ha fallado. Que ha fallado, que nunca va a darse cuenta que hay dentro. Todo lo va a justificar hacia afuera. Y entonces, como todo lo va a justificar hacia afuera, por lo tanto, él va a buscar tener control hacia afuera. Él, en su interior, nunca va a atravesar. Siempre va a creer que los demás son los culpables de cómo se siente, los responsables de lo que él piensa, los responsables de lo que hace y los responsables de cómo está viviendo. Ese es el narcisista. El narcisista tiene una apariencia siempre elegante, siempre muy bien arreglado, siempre no da. No hay miramientos ni tampoco lo piensa para su arreglo personal. A lo mejor su esposa y sus hijos no tendrán para comer. A lo mejor él no es responsable con la educación de sus hijos, pero él o ella siempre están bien arreglados, siempre muy excelente imagen, pero que quede claro, el narcisista es pura apariencia. Es pura apariencia. Una apariencia de galanura, una apariencia, un sex appeal, atracción, sensualidad, pero cuando las cosas no resultan como él quiere y como él quiere, es siendo él el centro, la atención de su esposa, de su marido o de sus hijos, entonces explota. Y se vuelve en un Mr. Hyde. Después de parecer un Dr. Jekyll, es un Mr. Hyde. Es un manipulador, un controlador,
un chantajista, pero nunca va a pedir una disculpa una persona narcisista. Muy, muy narcisista, no va a pedir una disculpa. No va a reconocer que se ha equivocado, no va a reconocer que tiene un problema, ya sea hombre o mujer, ¿eh? Hombre o mujer. Se siente pagado de sí mismo, arrogante y prepotente, muy vanidoso y además menosprecia y ningunea a los demás. Es característico. Hace poco me preguntaban, porque estaba hablando sobre los dependientes, y yo les decía, si supieran las mujeres y los hombres dependientes, que algo que les encanta a los dependientes es relacionarse con narcisistas. Les encanta. Es su comida preferida. Y la comida preferida de los narcisistas son hombres y mujeres dependientes. Dependientes. Les fascina a los narcisistas y a los narcisistas les fascina a los dependientes. Son tal para cual, tal para cual. Sí, ya sé. Ok. Ahora, si bien es cierto, del otro lado hay un narcisista, de este lado hay un dependiente. Si bien de aquel lado hay alguien que se alimenta con el halago y el aplauso, de este lado hay un perezoso, miedoso o miedosa, perezosa, que se la pasa enalteciendo a su narcisista, ya sea hombre o mujer, ¿para qué? Para estarlo complaciendo. El narcisista quiere que lo complazcan y el dependiente se la pasa complaciendo a su narcisista. A los narcisistas les fascina a los dependientes, las arrastradas, los arrastrados. Les fascina que se arrastren, que les lloren, que les chillen, golpearlas. Y además decirles que se lo merecen y ellas reconocer que efectivamente yo me merecí que me tratara así. Entonces, a ver, Flores, bueno, ahorita fíjense, me piden que hable del tema y empiezo a hablar del tema y ya todo el mundo ya es sabedor del tema. Entonces, ¿para qué me piden que hable del tema? Ya, por ejemplo, Florecita Ortiz ya va a dar el tema de narcisismo. Bueno, pues que lo dé Florecita. También por ahí Nancy Rivera Romero igual. Entonces, ¿para qué quieren que les dé el tema si ya? Denlo ustedes, abran su canal. ¿Cómo dijo el muchacho de Acecho 10? Que esté dando el tema y de repente aparecen puros iluminados. Bueno, vamos a continuar. Entonces, sí, porque de repente ya aparecen puros iluminados. Entonces, hay un tal para cual, tanto hombres o mujeres narcisistas con hombres y mujeres dependientes. Si lo hablamos desde los arquetipos, si lo hablamos desde los arquetipos, es para que exista una persona perseguidora, tiene que haber víctimas. Y un narcisista no se va a relacionar con gente empoderada. Un narcisista no se va a relacionar con gente determinada, con buena autoestima. Siempre va a estar buscando, si es hombre, puro rebaño herido. Si es mujer, puros hombres en desgracia. ¿Para qué? Para poder controlarlos, para poder someterlos y para poderme estar alimentando de sus halagos, de sus atenciones, de su obediencia, de su sumisión. ¿Me explico? Es tal para cual el trastorno narcisista con el trastorno dependiente. Siempre hay un tal para cual. El narcisista, obvio, es celoso,
o celosa, es controlador, controladora, somete y como les dije hace un momento, nunca, nunca se va a equivocar, según él o según ella. Y si sucede, va a justificar el por qué se equivocó, pero no lo va a reconocer. Este es un gran problema. De hecho, un narcisista difícilmente llega a atenderse. Claro, hay grados de narcisismo. Difícilmente va a atenderse. Un narcisista difícilmente va a reconocer que se ha equivocado. Un narcisista difícilmente va a aceptar que tiene un problema. Un narcisista difícilmente, muy difícilmente, va a pedir un perdón. Muy difícilmente. Y bueno, se alimenta de la sumisión, el sometimiento, como lo dije anteriormente, de la esposa y los hijos. El narcisista es un perseguidor. ¿Y su pareja? Claro que tiene bajo autoestima el narcisista. Por eso se alimenta del halago y del aplauso y del reconocimiento. Y por eso pone una imagen de arreglo. Pero no es más que pura apariencia. Por dentro es un hombre, es un niño golpeado, maltratado, lastimado, abandonado, rechazado y tratado con humillación y con injusticia. Por eso se desarrolla su trastorno, por tanto dolor y sufrimiento que tuvo en su infancia, ya sea él o sea ella. El narcisista es un perseguidor y todo perseguidor necesita una víctima. Y la víctima es la persona dependiente, que es una persona irresponsable, porque todas las personas dependientes son irresponsables y siempre están levantando a un narcisista. Y bueno, el narcisista puede tener obsesiones, adicciones al alcohol, a las drogas, a las mujeres, al trabajo. Hay quien dice, es que mi marido no me engaña con nadie, pero se la pasa trabajando. Pues sí, ¿te engaña con quién? Te engaña con el trabajo. Te engaña con el trabajo. Y ahorita lo que dice Jesús es cierto, parece que estoy describiendo a los abogados. No, lo que pasa es que el narcisista siempre busca tener puestos de poder. Por ejemplo, son abogados, son jefes, son gerentes, son supervisores, son directores. ¿Por qué? Porque buscan el poder los narcisistas. Acuérdense que creció con daños, acuérdense que creció con rechazo, con sufrimiento, y entonces hoy no quiere volver a sentir ese dolor, esa traición y esa humillación que vivió en su momento. Por tal motivo, como no lo quiere vivir, por tal motivo, por eso se busca gente como víctima. Los políticos, por ejemplo, los políticos, e inclusive, inclusive busca tener dinero o tener poder externo. ¿Se acuerdan que un día les hablé de poder externo? Busca tener un poder externo porque con ese poder externo va a someter a los demás. Lo que él no sabe es que el poder externo, tarde o temprano, se va a acabar. Tarde o temprano, ese poder externo se va a acabar. Se va a acabar su juventud, se va a acabar la belleza, se va a acabar el dinero, se va a acabar su estatus o prestigio por el trabajo que tiene, o porque pues el título solamente va a funcionar mientras tú lo ejerces. Cuando lo dejes de ejercer, se acabó. Se acabó. Y bueno, siempre va a humillar y menospreciar a los demás. Ahora, decían ahorita, bueno, ¿y cómo tratar a un narcisista? Miren, yo primero les preguntaré a hombres y mujeres,
¿Por qué te gusta relacionarte con hombres o con mujeres narcisistas? ¿Por qué te encanta o por qué te deslumbra un hombre que baja en un hermoso automóvil, que tiene un puesto, que tiene un poder económico, cuando ni siquiera has mirado qué hay dentro? A veces lo que tiene adentro es pura mierda. O sea, sí, estará muy bien por fuera, pero por dentro tiene mierda. ¿Por qué te gusta puros hombres de apariencia? ¿Por qué te encantan puros hombres? Por ejemplo, el clásico padrino. ¿Por qué te encantan puros hombres de apariencia? ¿Por qué te gustan esas mujeres arrogantes y prepotentes y además tú que te estés arrastrando por esas atarantadas? Que ni tan atarantadas. ¿Por qué? Porque te tienen sometido o porque a ellas las tienen sometidas. ¿Por qué te gusta ese tipo de hombres? Que porque además, déjenme decirles que algo que tiene el narcisista es que es muy sociable. Y son el candil de la calle, pero en su casa son el Mr. Hyde. El narcisista tiene todos los defectos, pero adornados, todos. Todos. Es arrogante, es prepotente, puede inclusive ser trabajador, pero no porque sea él una persona muy diligente, sino porque busca tener dinero, porque a través del dinero puede controlar y someter. No es que sea trabajador. ¿Ok? Y bueno. Yo siempre les pregunto, ¿por qué te gustan ese tipo de mujeres? Arrogantes, prepotentes, altaneras, controladoras, que se sienten las yo las puedo, que se sienten la todos míos. O sea, ¿por qué te gusta? ¿Por qué te gustan ese tipo de mujeres narcisistas? Que humillan y menosprecian al hombre. ¿Por qué te gustan ese tipo de hombres narcisistas? Que humillan y menosprecian a la mujer. ¿Por qué te encantan puros hombres de apariencia? ¿Por qué te encanta estar luciéndote con un maniquí que nada más es bueno para lucir la ropa, pero por dentro está hueco? Sí hay, Herbert, sí hay. Sí hay. El problema es que no los miramos, porque la mayoría de las personas que se relacionan con narcisistas, ya sean hombres o mujeres, es porque ellos o ellas son víctimas, son dependientes y su fuerte necesidad de estar acompañados o acompañadas las lleva a relacionarse con ese tipo de hombres. O sea, pan duro, pero seguro, aunque sea seguro, pero aunque no sea duro. O sea, por eso, por miedo a estar solo, por miedo a estar sola, por eso te relacionas con hombres así. Una persona dependiente es capaz de ser la segunda. Un hombre o una mujer dependiente es capaz de ser el segundo o la segunda de ese narcisista o narcisista. Porque es dependiente. Y obvio, el otro se siente pagado de sí mismo. Y bueno, repito, me preguntaban, bueno, ¿y cómo relacionarme con narcisistas que inclusive si las cosas no salen como ellos quieren, te están hostigando, controlando, persiguiendo, celando, control, control, y da la 1 de la mañana y te está fregando, 2 de la mañana y te está fastidiando, son las 3 de la mañana y te está fastidie, 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 hasta que a las 4 o 5 de la mañana ya harta, está bien, terminas pidiéndole perdón por haberlo descubierto que andaba con otra. Terminas pidiéndole disculpas o perdón por haber encontrado mensajes con otro hombre o con otra mujer en su celular. Perdóname por haberte ensuciado el zapato
de tu suela cuando me pisaste. Así es la relación con un narcisista. Y el dependiente, que muchas veces vive en una indefensión aprendida, porque es aprendido, porque lo aprendió de papá o de mamá, porque es aprendido, nunca se va a quitar de ahí. Y ahí va a estar el narcisista con la dependientota, o la narcisista con el dependientote. Ahí la hora. Entiendo por qué te ríes. Entonces, decían, ¿cómo relacionarme? Para empezar, ¿por qué te relacionas con narcisistas? ¿Por qué? ¿Por qué te gusta estar levantando cascajo? ¿Por qué ese es cascajo? Solo con bonita envoltura. El padrino, el ingeniero, el abogado, el director, el político, el... A ver, ya. Eso déjaselo a una quinceañera. A una quinceañera, por lo que le dicen, te lo cree. Pero que a estas alturas, a tus 25, 30, 40, 50 años, te dejes llevar solo porque te dijo lo que te dijo. Por eso yo les mencionaba, fíjate cómo vive, ahí está su sabiduría, no es lo que diga. Fíjate cómo vive, mira lo que hace, observa lo que hace. No podemos ser como quinceañeras, donde nada más me dejo llevar por lo que me dice, o por la cartera, o por el auto, o por su puesto. Ah, bueno, si tú por dependientota o dependientote quieres vivir ciego, ah, bueno, pues sigue ciego, sigue ciega. Sigue ciego o sigue ciega. Pero no digas que no se te dijo. Que no digas, no te estés quejando de quién es porque se te dijo y tú misma lo viste. Pero te quisiste comer eso. ¿Por qué? Porque estar con unas personas así reafirma tu papel de víctima y él necesita víctimas para reafirmar su papel de perseguidor. Así es. Ahora, ¿quieres saber cómo relacionarte con un narcisista? Número uno, para empezar, huye, corre. Para empezar, yo te voy a decir algo. 30, 40 años de edad y vives solo es por algo. Por algo. Si se divorció de su ex, por algo. Por algo. O sea, por algo está solo. Por algo se divorció. Investiga la historia. Por algo se divorció. Ahora, si está casado y te está buscando, déjame decirte que tú eres el ángel de la guarda que va a salvar a esa mujer de ese narcisista o va a salvar a ese hombre de esa narcisista. ¿Tú quieres ser el ángel de la guarda? Adelante. Pero después no se esté quejando que por andar de salvador del narcisista termine como víctima. Para que exista un perseguidor, tiene que haber víctimas. El día que tú dejes de ser víctima, se desaparece el narcisista. El día que tú dejes de ser víctima. El día que tú levantes una denuncia. El día que tú lo hables a toda la familia y su familia. Y dejes de estar acallando lo que está pasando en casa. El día que levantes un acta por restricción, porque te está acosando, porque te está maltratando. El día que tú hagas actos y dejes de ser la víctima y dejes de estarte quejando y que te pongas a actuar, ese día el narcisista se desaparece y se va, porque él tiene más miedo que el que tú tienes, porque él está más devaluado de lo que tú te imaginas. Porque él está más enfermo y más carente de su interior que tú como persona dependiente. Y no te diste cuenta.
Y cuando él te esté agrediendo verbalmente, te sugiero una técnica. La piedra gris. La técnica de la piedra gris. Que se le diga lo que se le diga a la piedra. La piedra no responde, pero tampoco se altera. No lo permitas. Porque él está esperando a que llores, porque ese es su alimento. Por eso te insulta y te golpea. Porque él está esperando que te sometas. Porque él está pidiendo, él te está con su acoso, con su celotipia, está esperando a que tú le digas perdóname, porque ese es su alimento. Tus lágrimas, tus perdones y tu miedo, de eso se alimenta un narcisista. Piénsalo. Y ya me voy porque dos que tres hombres y mujeres narcisistas se vayan a poner graves. Pero eso es otra historia. Cuídense mucho. La verdad es que para mí es un placer estar con ustedes los lunes. Es una actividad que no voy a dejar de dar mientras haya gente. Bueno, no es que el narcisista se vuelva víctima, lo que pasa es que siempre ha sido víctima, pero nunca te lo va a contar, porque tampoco lo va a contar en un grupo, porque nunca va a ir a un grupo. Ese es el problema. Y bueno, pues ya es hora de que nos vayamos, ya es hora de que estemos donde tenemos que estar, cuídense. La verdad es que para mí, gracias Juan Carlos Pérez, gracias Hernández Olalde, Laura Grijosa, lamento que haya hablado de tu vida, no, no es cierto. Cuídense, Jesús Gómez, ah, maldito ego, sí, el ego del narcisista es muy grande. Ajá. Alejandra Lavando Cáceres, saludos. Cristina Sánchez, gracias. ¿Por qué el papel de víctima no sirve? Porque es un papel, todos aquellos que se han hecho las víctimas, déjenme decirles que son las personas más irresponsables y nunca van a crecer. Nos vemos el miércoles, Moni. Primero Dios. Sí, una persona, una víctima, déjenme decirles algo. Las víctimas solo somos víctimas de la adolescencia para abajo. De los 15, 16 años, 17 años para arriba, somos víctimas falsas. Víctimas falsas. Pero bueno, por eso buscamos narcisistas para seguir reafirmando mi papel de víctima. Algunos a eso van a los grupos. No van a trabajar, van a reafirmar su papel de víctimas. Por eso se la pasan años en los grupos sin hacer nada. Y bueno, Clara Cervantes, Versa, Yamilet, Lucía Arana, León, vámonos, Rosalba Velázquez, cuídense mucho a todos los que se conectaron. Les mando un fuerte abrazo. Que tengan un excelente, excelente noche y inicio de semana. Saludos Martín, nos vemos. Fuerte abrazo, Leonardo Gómez, Moisés Cantuta. Saludos a todos. Hasta pronto. Mi querida Vero, hasta pronto, mi querida Vero. Gracias a Dios. Bye.